Buenos días a todos, otro día más a mi canal. En el día de hoy os vengo a hablar sobre las piracantas. Que, bueno, para el que no conozca la especie, es un arbusto que se suele usar en, en rotondas, en parques, etc. Porque es una especie muy dura que, que aguanta prácticamente cualquier tipo de ubicación. También se adapta a gran variedad de climas, tanto cálido como más frío y demás. Y, y en general es, es muy fuerte, no suele presentar ningún problema de plagas, ni de cultivo, ni nada de nada. Así que yo es una especie que recomiendo sobre todo para principiantes. Esta especie en concreto es la Piracanta coccinea, que yo diría que es la más frecuente o la más fácil de encontrar en, en garden centers, en, bueno, en tiendas de jardinería, porque se suele usar, como decía, muchísimo en interiorismo, también para, para hacer setos, rotondas y demás. Aunque en bonsai la, la especie que más se usa, diría yo, es la Piracanta angustifolia que es la, la variedad japonesa. La piracanta angustifolia tiene la hoja ligeramente más, más alargadita, también tiene el fruto de un tamaño más pequeño, incluso puede presentar también un, un color distinto, suele ser amarillo. Y bueno, yo creo que también es más fácil de ramificar y, y al tener la hoja más pequeñita, también nos permite poder formar ejemplares de, de menor tamaño. Y bueno, a esta piracanta en concreto le tengo bastante cariño porque es uno de mis primeros árboles. Compré una piracanta en, en, en un vivero, pero no me convencía el diseño. Así que bueno usé un, un acodo, de, seleccionando una rama que tenía un mejor movimiento y demás, y empecé a formar el bonsai a partir de ese acodo. Yo cuando hice el acodo, el árbol tendría un grosor pues, como, como de un dedo gordo, como muchísimo, o incluso menos. Y lo que hice fue plantarlo en una maceta de entrenamiento, dejé que creciera libremente durante un par de años. Dejando pues eso, eh, ramas de sacrificio, varas larguísimas, básicamente para que el árbol eh, tuviese un, un buen vigor, también para que, para que me vaya engordando el tronco y también para conseguir un, un buen cepellón. Y bueno, esto fue también en parte un, un problema porque al dejar que, que el árbol creciera libremente, sin prácticamente podar ni pinzar, esto hizo que que bueno que, que luego hubiese que cortar muchísimo y, y luego tenía pues... Tocones, luego tenía cicatrices que, que nunca han llegado a cicatrizar correctamente. Así que mi recomendación con las piracantas es cortar antes de que, de que la rama sea demasiado gruesa, porque luego es muy difícil de, de corregir las cicatrices. Aquí os muestro también una piracanta de otra variedad. Como veis, tiene el, el fruto de distinto color. Vale, este es un color amarillo. Y bueno, esto lo obtuve de, de un esqueje que sinceramente ya ni recuerdo. Imagino que, que lo cogería en algún parque o algo así. Y ahí lo tengo. Y como veis, ya florece y fructifica, evidentemente. Porque al final los esquejes son una copia exacta de la madre. Y no hay que esperar tanto tiempo para que la planta sea madura sexualmente. Aquí os enseño un poco el detalle de los frutitos. No tiene mucho interés. Al final es un, un tronquito con algo de movimiento. Que bueno, el año que viene lo trasplantaremos a una maceta de entrenamiento y poco a poco lo iremos, lo iremos ramificando. Aquí os enseñó la piracanta al principio del vídeo, que como veis tiene ya bastante buen movimiento, tiene una copa bastante densa, aunque es cierto que, que bueno, aún le falta muchísimo por, por ramificar, que veis el frutito que le he dejado, más que nada por, bueno, por, porque queda bonito y demás. Yo soy partidario de, de no dejar muchos frutos en los árboles porque al final esto me resta vigor y, y luego tiene un efecto en el crecimiento vegetativo de, de la planta. Así que prefiero primero desarrollar y luego ya, ya disfrutaremos la especie. Y aquí por último os enseño un esquejito que he sacado de, de la planta madre, vale del, del bonsai más avanzado. La verdad que en las piracantas esquejan tremendamente fácil, así que bueno es muy buena idea aprovechar los restos de poda para, para ir formando bonsáis del futuro y, y seguir divirtiéndose. Así que nada, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.